Buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos aquí en el Teatro Pablo de Vicencio y pues estamos muy contentos, muy conmovidos por este segundo concierto de las orquestas, la orquesta infantil, que están integrados ahorita las dos orquestas participando en estas tres primeras piezas y bueno, los niños más pequeños y los no tan pequeños que iniciaron apenas a estudiar en su instrumento, este ciclo escolar que termina hace 10 meses, ni siquiera un año, y que comenzaron con la práctica orquestal en enero, realmente tienen 6 meses haciendo esta práctica, pues han avanzado bastante bien, y lo que ustedes acaban de apreciar estas dos piezas, créanme que es muchísimo trabajo por parte de todos los niños, porque tienen que aprender a leer las notas, aprender a la técnica de su instrumento, de cualquiera que ejecuten, poner las notas, los dedos, las posiciones donde van, seguir un ritmo, un pulso, tocar en conjunto con su sección, seguir la batuta del director. Son muchas cosas en las que ellos tienen que estar pensando y hacerlo en este breve tiempo, pues, es un gran mérito y pues vamos muy bien con este proyecto de las orquestas. Ustedes van a constatar cada vez cómo el avance y el resultado va a ser cada vez mejor. Bueno, estas dos primeras piezas y la que sigue, el concertante de Jumen, en estas tres primeras piezas habrán participado la orquesta infantil y juvenil y terminando la siguiente pieza, la orquesta infantil se va a retirar un momento, vamos a quedarnos con la orquesta juvenil, posteriormente ingresará el coro y terminaremos después otra vez todas las orquestas y el coro juntos. Entonces, bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, que sigan disfrutando el concierto, continuamos con el concertante de Jumen. Thank you.
Cierto, por llamarlo de alguna forma, como por ejemplo las obras de principio, que son de un método con el que trabajamos con la orquesta infantil, y estas piezas que son arreglos de piezas de obras para orquesta sinfónica, pero son adaptaciones, arreglos para orquestas juveniles, y bueno, también pues empezamos a trabajar un poco
de repertorio diferente, música de películas, música de algunos grupos, música tradicional mexicana. Y bueno, pues de Júpiter nos vamos a la Guerra de las Galaxias. Thank you.
vamos a darle la bienvenida al coro infantil del ICIC, que dirige el maestro Mario Galán, por favor. Maestra Lidia Valdespino, le pido un aplauso para el maestro Lidia, por favor. Y bueno, en lo que entran los niños del coro, ellos van a hacer una interpretación solos y después seguiremos trabajando con las orquestas y con los coros. Les quiero decir, ustedes se preguntarán por qué entra uno y un director y sale el otro y entra uno y sale el otro. Porque entre el maestro Jacob y un servidor nos estamos dividiendo el trabajo de las dos orquestas. Es mucho trabajo para uno solo. Él a veces tenemos compromisos diferentes que alguno de los dos no puede estar, entonces nos cubrimos para no poder dejar sin ensayos a los niños, a los jóvenes. Y bueno, yo creo que cada uno aporta cosas muy valiosas para el trabajo de sus hijos. Entonces, bueno, pues entre él y yo nos vamos poniendo de acuerdo y nos vamos dividiendo el programa. Bueno, pues vamos a continuar con el Aleluya de Leonard Cohen y después seguiremos con una parte de música tradicional mexicana. Un fuerte aplauso para el coro. Thank you.
permitir y a invitar que vuelvan a este escenario a los niños y jóvenes de la orquesta infantil y de nivel propedéutico. Pasen, chicos. Bueno, estamos por terminar nuestro programa, en lo que se acomodan. Nos quedan dos piezas y, bueno, quiero agradecer a toda la gente del staff técnico. Son muchos, no quiero mentir a alguno, pero bueno, a Aurelio, a Chipilo, al Café y a todos, que son un montón que andan por ahí. Gracias porque ellos hicieron posible este bonito montaje para que lucieran muy bien todos los niños, sus hijos. Un fuerte aplauso para ellos. Desde la mañana estuvieron trabajando en esto. Y bueno, pues, gracias a ustedes por acompañarnos. Continuamos con el programa. Thank you.
Bueno, nos vamos a despedir y muchas gracias a todos. El trabajo de estos niños y de los maestros es gracias también a ustedes, a los papás, que día con día traen a sus hijos, son muy disciplinados, o casi, para traer a sus hijos a todas las clases de lenguaje musical, de solfeo, del instrumento. Y bueno, la música es una disciplina de mucha continuidad, de mucha dedicación. Y bueno, pues gracias a ustedes por traerlos, por confiar, como dice la maestra Claudia Podaca, por confiar en la mejor escuela de música de Culiacán, yo creo que de Sinaloa, que es la Escuela Superior de Música del Instituto Sinaloense de Cultura. Y yo quiero agradecer pues al doctor Juan Avilés Ochoa y a la maestra Claudia Podaca, directora de Formación y Capacitación, por la confianza y el apoyo que han tenido para la creación de estas orquestas, la orquesta infantil, la orquesta juvenil, las orquestas de guitarra y los proyectos que se han echado a andar este año en la escuela. Bueno, pues nos vamos a despedir y los invitamos a que canten con sus hijos y con nosotros.